Sí, Porque pero pensando en un sí. ejemplo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, no sé, yo, argentino, vengo a Uruguay. Claro, lo que ¿Tengo pasa que es que entender todas esas cosas o no? bien, todas las personas que vienen a nuestro país, previamente, lo ideal es que vengan sabiendo qué es lo que esperan de Uruguay en sus fronteras y cuáles son los requisitos de ingresos al país. Lo que te digo, con la casuística, si querés, para la próxima preparamos como los requisitos de, no sé, Uruguay, Venezuela, Brasil, con los limítrofes, que puede ser quizás lo más habitual. Pero es que los requisitos dependen del lugar donde surge o emana esa documentación que el país va a controlar. O sea, no son los mismos requisitos, no hay hay algo así como una solución universal para el ingreso con prescindencia total de la nacionalidad que trae o la documentación de dónde viene, ¿no? Esto lo sabrán más que nadie las personas que por ahí núcleos familiares que están integrados por diversas nacionalidades y seguramente al pasaporte de uno de los hijos de determinado país le exigen muchos menos controles que traer otra. Entonces, los requisitos, lo que tienen que tener claro es que no son universales. O sea, para venir y establecerse y adquirir residencias temporales, permanentes, a plazo, con permisos de trabajo, o sea, todo tiene que ver con de dónde vienen, qué documentación trae y qué requisitos tienen que cumplir. ¿Se Bien, entiende? sí, Yo traigo igual algunas concepciones generales porque la idea es aportar y no decir todo depende de dónde venís, así que tengo no, algunas tal cual. ideas para. Aunque sí, un poco sí, depende lamentablemente de dónde se viene, ¿no? O sea, no vamos a nombrar ningún país, quiero decir, pero no es lo mismo para todos, o sí es, o debería ser y no es. Debería ser y no es. Hay una discusión que se está dando acá en Uruguay con fuerza, sobre todo por aquellas personas que, bueno, que tienen experiencias personales que, bueno, que les llevan a militar en esto vocacionalmente, en esto de luchemos porque las normas que están consagradas nacional e internacionalmente tengan como un respaldo en la vida práctica, ¿no? De los que llegan. Tenemos la Declaración Universal que dice que todos tenemos derecho a circular libremente, ya lo vimos. Después tenemos nuestras leyes nacionales que también son muy buenas. Mira, te voy a leer la ley por excelencia, si a alguien le interesa el tema y quiere saber Perdón, te interrumpo un sobre segundito. migraciones. Te ¿Sí? interrumpo un segundito nomás. No sé si hay algo que por ahí estás moviendo en la mesa o algo así que hace un poco de ruido. No, ahora sigue el ruido. No, igual es cada tanto, como que se mueve algo como un. Como Ah, un... porque aprieto el mouse. Ah, no sé. Puede ser. Bueno, no Bueno, importa, no importa. no lo aprieto más, está No, bien, no, igual no, está. igual está, se entiende bien esto, ¿no? No es, Mira, era solo de Nacho, la ley calidad. 18.250 es del 2008, es como la Ajá. ley madre en la materia de las migraciones acá en Uruguay. 18.250, quien quiera leerla se las nota, es pública, simplemente la buscan en internet. Y en el artículo 1 dice así: el Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable, inalienable significa que nadie te lo puede quitar, Exacto. inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, el debido proceso, el acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales. Sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico, social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. O sea, intentó ser lo más amplio posible para decir que acá ejercemos el derecho a la no el no el derecho a la no a no ser discriminado, a tener una vida libre de discriminación Claro. para las personas migrantes y sus familias. No sé qué te parece a vos, Nacho, pero a mí me parece que el artículo es como muy claro, No, me parece que que va es por un mensaje clarísimo. igualitario. Está buenísimo y lo único que, claro. Ahora me pongo a pensar en algunos casos y todo. Por ejemplo, ahora hace poquito también, no sé si se promulgó una ley o salió alguna normativa o algo que
Los que ingresaran al país por el aeropuerto tenían que tener una documentación especial, no recuerdo ahora bien si eran las vacunas o algo, o sea, o alguna documentación especial o algo así. Entonces, el El seguro seguro de cobertura médico, médica. exactamente, el seguro de cobertura médica. Entonces yo no sé si eso es algo para, más allá del trámite que puede ser engorroso o no para hacerlo, digo, ¿es algo para facilitar al que viene o es algo para poner una trabita más y que no sea tan fácil venir y que digan, bueno, sí, estamos abiertos, Mira, pero la complicamos un poco? te voy a contar. Ajá. Esta norma es del 2008. Ajá. Nuestro país históricamente ha sido un país, ya lo habrás escuchado por todos lados, en todos lados se dice, Uruguay tradicionalmente es un país de migrantes, ¿no? Fundado por migrantes y tenemos una cultura de recepción y de, que si se quiere, multicultural en los orígenes. Sin perjuicio de eso, hemos pasado por periodos en la historia que nada tienen que ver con periodos políticos, para que no crean que estoy haciendo alusión a eso, donde han primado algunas normas restrictivas de este derecho a la no discriminación o a la igualdad de trato con independencia de factores étnicos, raciales, de nacionalidad, etc. En una diapositiva que yo te mandé, que me pareció muy claro al respecto, al menos desde lo que tiene que ver con la historia, que no la hice yo, que voy a citar su autor, que es Andrew Scott, que él integra una asociación que se llama Somos Todos Uruguayos, que trabaja justamente en este tema de promover prácticas institucionales o modificar las restricciones administrativas a los derechos de los migrantes acá en Uruguay. Y él, en una presentación que hizo, decía que en 1906 el 50% de los niños y niñas en las escuelas públicas, el 50% tenían padre o madre que había emigrado a Uruguay. Mirá vos, la mitad de los niños que estaban en la escuela. La mitad de los niños en 1906. Entonces, hay datos que se pueden como analizar de forma histórica en relación a las normas. Hemos tenido periodos, la tradición en su mayoría tiene que ver con esto de buscar la igualdad de trato, la apertura a la migración y a la adquisición de derechos por quienes llegan. Pero lamentablemente, la complejidad del fenómeno y las leyes estas que permiten, bueno, el libre acceso a prestaciones, a planes sociales, el derecho a la educación de los niños migrantes, no sé si sabías, Nacho, pero una de las cláusulas más abiertas que tenemos en la norma, con la que yo estoy de acuerdo y espero que no haya nadie en desacuerdo con esa norma, es que dice que sin importar la situación migratoria de los padres, eso quiere decir que aún personas que estén en carácter de irregular migratoriamente, o sea, que Sí. no hayan ingresado al país sin cumplir con los requisitos exigidos para eso o sin haberlo finalizado o completado, como quiera llamarse, sus hijos, por motivos migratorios de sus padres, no pueden rechazarse en las instituciones de educación. Ah, Esto impresionante. significa que, bueno, que son más niños que llegan, que no pueden medirse porque no están registrados o sea, como migrantes en las estadísticas y, por Claro. tanto, el diseño de políticas públicas para una población que fluctúa de forma informal dentro del país, también es complejo. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Nacho, la respuesta a tu pregunta es, Uruguay se le dificulta la gestión de las propias carencias o inestabilidades sociales que tenemos al que se le agrega el fenómeno de la migración, pero sin duda restringir el acceso lo único que hace es negar derechos y no nos soluciona nada y o sea, Claro. no es que Uruguay pierde por negar el acceso a personas que en los hechos ya viven acá. En realidad lo que Claro. se busca con la normalización o con la flexibilización es evitar el daño que genera la informalidad migratoria, Claro, pero y no la evita. además el No la evita porque flujo. si las restricciones legales la evitaran, Sí. Europa no recibiría los miles de migrantes que recibe. Simplemente lo que se pide por las asociaciones que trabajan en la búsqueda de soluciones para migrantes o el respeto a sus derechos, lo que se busca es disminuir el daño que genera la población migrante. Va a migrar igual. Nadie se va porque lee en el diario que en otro país es fácil entrar. Te vas de tu país y es porque pueden haber múltiples causas, Sí, pero en totalmente. sí,
Ella es una situación que requiere de atención, de protección. Y bueno, básicamente lo que yo quería traerte hoy es que Uruguay tiene una buena legislación en lo que tiene que ver con los rangos más altos, ¿no? De jerarquía en las normas, constitución, tratados internacionales, leyes. Pero si bajamos esa legislación a tierra, ya encontramos problemas, y acá me refiero a los requisitos para otorgar las residencias, las permanentes, el concepto de ciudadanía que cambió, y eso es un problema tremendo, aún para personas que tienen muchos años viviendo y que tenían como un derecho adquirido, porque en Uruguay Pero ahora tradicionalmente no tenían para protección. mal. ¿Cambió para mal Claro, o...? cambió para Ah, mal, ok. Nacho, porque, Porque una pero cosa es no nacionalidad, cambió otra la cosa es ley. ciudadanía, por las dudas para que no Claro, sabe la claro. diferencia. Migración es para nuestra norma es todo extranjero, eso significa que no es un nacional uruguayo, que ingrese al país con ánimo de residir y establecerse, sea de forma permanente o temporal. Eso dice el artículo tercero de la ley esta que te digo, que es la ley madre 18.250. Entonces, esto es ser migrante. Ahora, la Constitución habla también de cuáles son los requisitos para ser ciudadano. Vos estás en situación de migrante, residente, temporal o permanente, y cuando pasás 3 años, si tenés familia, o 5 si no tenés familia, o sea, familia que conformes acá en Uruguay, Sí. podés pedir la ciudadanía. La ciudadanía legal. Hasta el 2013, más o menos, más o menos, esta situación de ciudadanía legal se consignaba en el pasaporte, y al lado, donde dice ciudadanía legal, es necesario en el pasaporte poner qué nacionalidad trae la persona. A los ciudadanos legales se les otorgaba la nacionalidad uruguaya, porque había una identificación, una construcción doctrinaria, jurisprudencial, de perspectiva de derechos humanos, que decía, bueno, en realidad la nacionalidad es un concepto jurídico que tiene, sí, una base sociológica, pero no es solo dónde nacés. Por eso hay normas en la Constitución que otorgan la ciudadanía a chicos que nacen en otros países que son hijos de nacionales uruguayos. Puede parecer medio confuso, no quiero entreverar, pero lo que te quiero contar que cambió y que no está bueno es que a partir de esta nueva perspectiva del 2013, que es un fallo, una resolución administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones, establece que en el pasaporte de los ciudadanos legales, esto es personas que no nacieron acá, pero que adquirieron la ciudadanía, la nacionalidad sea extranjero. ¿Y qué Ah, consecuencias okay. tiene? Que hay muchos países en el mundo, independientemente de la ilegalidad del pasaporte que vos llevas, exigen requisitos en relación a tu nacionalidad y no en relación a tu ciudadanía, porque se entiende que la ciudadanía es mutable y puede cambiar cuando Claro. cambias tu lugar de residencia. Y bueno, hay un montón de personas que ven en esto un problema, y claro que lo es, porque bueno, sigue limitando este derecho que está declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a cambiar mi lugar de residencia y elegir libremente Claro. dónde establecerme. Entonces, Está bueno. hacer un retroceso es un retroceso en Sí. respecto a la emisión de pasaportes anteriores. Y no tiene una base legal, o sea, no cambió la ley. ¿Me Claro, seguís? claro, 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 claro. No, está bueno entenderlo, está bueno saberlo también. Y para ir cerrando, si hay algo que me gustaría que nos quede a todos claros de esto, es que más allá de estas restricciones o de estos cambios que no son tan positivos, Uruguay definitivamente es un país abierto, receptivo, digamos, a las Sí. personas y que se puede venir aquí tranquilamente Bueno, a vivir, ¿o no? yo no me animo a ser tan optimista como vos. Lo que te puedo decir es que Uruguay en sus normas establece que las personas que son extranjeras y que viven en nuestro país tienen el Sí. derecho al acceso a los mismos derechos que nosotras.
con, bueno, las exclusiones que hace la norma respecto a, bueno, ejercer el voto no es, no alcanza a ser solo Claro, migrante, hay que ser pero lo ciudadano. importante, tipo la educación, la salud y esto, sí. Exacto. No se les va a impedir el acceso a esos derechos. Ahora, tampoco es fácil, no es fácil, o sea, esa noción que hay, sobre todo regional, capaz que por la estabilidad política o económica, de que Uruguay es un gran país para venir, bueno, sí, pero venir y llegar y estar en condiciones de irregularidad migratoria trae un montón de problemas y creo que el mensaje Complicaciones. a dar tendría que ser, es un país que se está encaminando hacia paulatinamente, si uno ve estas nuevas decisiones que año a año se van agregando en los requisitos de ingreso, se está encaminando a una política diferente a la histórica y que es mucho mejor venir cuando estos requisitos ya están cumplidos por las familias que vienen. Pero bueno, Claro. lo que puedo decir para cerrar es que Sí. está contemplado en las normas que los migrantes tienen el mismo acceso a derechos, que reconocemos la migración como un derecho humano, y eso es muy importante porque Sí. hay otros países que expresamente dicen que no, que en realidad tenés derecho a salir, pero que vos llegues acá es un derecho mío decidir que Si entres o no. entras o no entras, claro. Bien, así que Perfectamente. Muy bien. Nacho, y después que los requisitos para ingreso dependen en general, la mayoría de los tratados que Uruguay tenga con esos países emisores Bien. de la documentación. Así que está muy bueno que las personas puedan asesorarse porque es todo digital y online el acceso a la Sí. información y es accesible. Informarse definitivamente. Está ADRA Uruguay, que es la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales también, que trabaja en asistencia de personas que ya están acá, no en lo legal, sino en la asistencia de su vida acá mientras terminan de cerrar los temas legales y todo, porque eso también, ¿no? Mientras están todos estos procesos de papeles y documentación y demás, la vida sigue y a la persona se tiene que alimentar, trabajar en lo que pueda y demás, y cuanto antes poder resolver estos temas de documentación y papeles para poder estar legalmente, ¿no? 100%. Bien, eso Así sí. es. Nacho, ¿sabes lo que se me ocurre? Capaz que te la dejo ahí para que vos puedas ahí en vivo y en directo te tiro esta idea que Dale. quizás es muy interesante analizar este tema en relación a las trayectorias de vida de experiencias de personas en carne y hueso, ¿no? Que hayan Totalmente, está bueno. ingresado, no sé si hay algún oyente en calidad de migrante regular que quisiera contarnos alguna, no sé, dificultad, experiencia o no sé. Estaría yo encantada y a disposición para resolver dudas y poder generar información concreta. Está bueno, está buenísimo. Tenemos algunas personas sí que han llegado, algunas sabemos que ya han resuelto todo el tema de la documentación y papeles, que van al espacio Nuevo Tiempo ahí en el barrio de Cordón. Y que nos acompañen, tal vez podemos incluso poder tener una historia que contar, ¿no? Para poder inspirar o ayudar a que otro se organice, quien que esté llegando y eso y demás. Así que re buena idea. Muchas gracias, Valentina. Gracias por el tiempo de siempre que nos podemos encontrar por acá. Y gracias por toda la información que es súper valiosa para mí, para nosotros, para el equipo de La Nuevo Tiempo, para los oyentes también sabemos. Así que gracias, te mando un abrazo y nos encontramos, bueno, la próxima. Estamos ahí al Bien, muchas habla. gracias, Nacho. Buenas tardes a todos. Adiós. Gracias a vos. Buenas tardes. Ahí pasaba Valentina Piquinela acompañándonos para conversar acerca de migraciones, de leyes, de cómo es Uruguay al respecto de estos temas tan importantes, para mí súper importantes, ¿no? A veces no contemplamos exactamente todas estas cuestiones de las personas que vienen, incluso tenemos algunos preconceptos, tenemos algunos prejuicios en cuanto a las personas que llegan a este país, a este bello país que es el Uruguay, y depende de dónde lleguen, tenemos prejuicios negativos o no, más o menos. Pero está bueno que vayamos rompiendo con estos conceptos, que podamos entender que es importante poder recibir, ayudar a los extranjeros que vienen, conocer sus historias. No estoy diciendo que todos vienen a hacer bien. Siempre hay gente de mal en todos lados, pero no ir con ese preconcepto, sino todo lo contrario. Siempre sabiendo de que Dios nos acompaña, de que Dios nos está cuidando, con las precauciones necesarias
de como con cualquier otra persona, sea local o sea extranjera, para poder cuidar también de nuestra integridad, pero sobre todo ir con esa actitud de poder ayudar, porque cuando uno llega a otro país es difícil, sea porque uno decidió irse a otro país porque quiere buscar otro futuro, otro rumbo, otra vida, o sea porque no le quedó otra y se tuvo que ir de su país de origen. De cualquier manera, siempre es bueno que nos puedan recibir bien, y este es al final el mensaje principal que quiero dar con estas charlas que generamos desde aquí, desde donde vayas y desde la Radio Nuevo Tiempo, es eso.